La embajada de los Estados Unidos en Nicaragua explica las medidas que serán implementadas por su gobierno para los ciudadanos que viajen a territorio norteamericano a partir del próximo 8 de noviembre. Una de ellas es que la vacuna Sputnik V no será aceptada como válida para el ingreso. A partir del 8 de noviembre, todos los extranjeros con más de 18 años que viajan a los Estados Unidos requieren vacunación contra COVID-19 con una de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud o la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Los pasajeros vacunados todavía requieren presentar una prueba negativa de COVID-19 realizada dentro de 3 días antes de su llegada a los Estados Unidos. La OMS ha aprobado la vacuna de AstraZeneca, sin embargo, la vacuna Sputnik, una de las más comunes aquí en Nicaragua, no ha sido aprobada y no cumple con este requisito. Para vacunas que requieren 2 dosis, ambas dosis deberán estar aplicadas antes del viaje. Solo se consideran completamente vacunados 2 semanas después de haber aplicado la última dosis. Ciudadanos de los Estados Unidos y aquellos que ya tienen permiso de residencia, la tarjeta verde o una visa inmigrante podrán obtener una exención de este requisito, pero tienen que cumplir con otros requisitos más estrictos referente a la prueba y después de llegar a los Estados Unidos. Entre dichos requisitos, los pasajeros no vacunados tienen que obtener una prueba negativa de COVID no más de 24 horas antes de su vuelo. Para obtener más información sobre los nuevos requisitos, les recomiendo consultar el sitio web de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Estos requisitos fueron anunciados previamente por altos funcionarios del gobierno dirigido por Joe Biden como acciones para abrir sus fronteras a los extranjeros. Marcos Medina, Noticias 12.